A continuación, invitamos al profesor, historiador, abogado, compañero Julio Tani. Buenas tardes. Bueno, ante todo agradezco a mi amigo Coco Torres, un militante de las causas nacionales y populares, que sigue la tradición de su padre y de sus vecinos de este barrio tan particular, tan patriota, tan nacionalista. Agradezco la presencia de nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Agradezco la presencia de nuestro intendente, Fernando Moreira, de nuestro ministro, Mario Catopodis, del presidente del Consejo Deliberante, Diego Perrera, del presidente del Consejo Escolar, de todos nuestros concejales, del Poder Ejecutivo, de todo este pueblo patriota que un martes a la tarde se encuentra aquí reunido recordando a nuestros héroes. También quiero recordar a figuras que fueron muy importantes a lo largo de todos estos años y que ya no están con nosotros. Uno es el profesor Carlos Barbera, un hombre que ha luchado mucho por la causa de Malvinas, dedicó toda su vida a ese movimiento nacionalista. Otro es el concejal Ale Fandi, que también luchó mucho por la causa. El soldado Carlos Curbelo, un gran patriota, a quienes conocí y traté en la municipalidad, grandes personas. Y a una figura que se nos fue hace poco y que estuvo presente el año pasado, que era el senador Oraldo Britos, otro gran luchador de la causa nacional y popular. Malvinas es una gesta, Malvinas es una causa. Malvinas es la única causa que quizás nos tiene unidos a los argentinos. Yo que me crié, hice mi primaria en la década del 70, les puedo decir que el espíritu que existía a fines de los 70, inclusive hasta antes de los 80, era total. Las maestras siempre nos enseñaban historia. Siempre nos inculcaban la importancia de la historia argentina. Si nosotros no conocemos nuestra historia, ¿cómo podemos comprender este presente? ¿Cómo podemos tener pautas con respecto a nuestro futuro? Siempre Malvinas fue un tema central. Cuando recuperamos transitoriamente nuestro archipiélago y lo sostuvimos con la sangre de nuestros héroes durante 74 días contra la fuerza más importante bélica del mundo, contra la OTAN, realmente demostramos y le dimos una lección al mundo. Uno como historiador siempre le hubiera gustado sentir o poder entrevistar a esos héroes que en Obligado o que en Quebracho, en Tonelero, en la época de Don Juan Manuel, se enfrentaron con las dos grandes potencias del mundo, con Francia y contra Gran Bretaña. Me hubiera gustado preguntarle a Mansilla o a Santa Coloma o al sordo de Obligado, Juan Bautista Torne. Y de pronto tenemos hazañas y tenemos héroes en una guerra que después va a ser negada. Tuvimos al Perro Cisneros, un suboficial que ni siquiera había sido designado para ir a la guerra y él fue voluntario. Tenemos al soldado Poltronieri, que está vivo. Tenemos al teniente Carlos Esteban, que se retiró ya como coronel. Tuvimos al coronel Seinaldín, que fue un héroe de guerra. Un hombre muy nacionalista, muy patriota, que vino con 20 kilos menos en la guerra. Tuvimos muchos héroes en Malvinas. Y ayer mismo, hablando con dos de nuestros veteranos de guerra, me llevé la sorpresa de que habían integrado el BIM 5, el Batallón de Infantería de Marina 5, al mando del comandante Robacio. El comandante Robacio, el 14 de junio, se firmó el cese del fuego. El comandante Robacio continuó luchando durante 2 horas y media. E incluso está el caso de que se enfrentó con 8 helicópteros, causándole casi 100 bajas a los británicos. Es decir, que todos aquellos que para los ingleses iba a ser un paseo militar, en el cual iban a comenzar a arrojar los primeros misiles y nuestros soldados conscriptos y nuestros hombres iban a arrojar el casco, los fusiles y se iban a escapar. Fue un gran chasco,
como hoy mismo lo reconocen ellos en sus libros de historia. Los argentinos pelearon como leones. Los argentinos fueron verdaderos leones. Los argentinos regaron con su sangre su tierra. Por eso, ellos no fueron, como siempre lo digo, no fueron ni los chicos de la guerra, ni los loquitos de Malvinas, ni los mangueadores de los trenes. Ellos fueron verdaderos patriotas que estaban entronizados en la causa y que continuaron la causa. Porque como bien hoy lo dijo nuestro intendente en el acto, también recordemos que este es el tercer acto, realmente ver tanta gente hoy día recordando Malvinas en estos momentos tan difíciles de la Argentina, donde desde el punto de vista de la política internacional estamos muy complicados, es muy bueno. La vigilia fue hermosa, el acto hoy fue muy concurrido, hermoso, este acto es multitudinario, es importante. Nuestro intendente sostuvo algo muy cierto. Nuestros veteranos de guerras vinieron por la puerta de atrás al continente. Si bien fueron recibidos en Madrid de manera increíble, fue el día que en Madrid no hubo PAM, porque todo el mundo le quería dar PAM a nuestros héroes que venían de la guerra. El mismo proceso militar comienza la desmalvinización. Se prohibía hablar de la guerra de Malvinas. Inclusive nuestras veteranas de guerra, porque hubo veteranas de guerra, las enfermeras que llegaban hasta las cercanías del archipiélago, que son veteranas de guerra, les tenían prohibido hablar de la guerra. Era como que Malvinas no existió. Y esa desmalvinización también continúa con los primeros gobiernos democráticos. Por eso fue muy importante el año 2020, cuando se reconoce al día 2 de abril como Día del Veterano de Guerra de Malvinas. Y fue muy importante la acción de ustedes, de los veteranos de guerra, que frente a la inercia de la sociedad se van a unir y van a sostener la causa. Y la causa que ustedes comenzaron a sostener después va a ser seguida por sectores políticos que los han respaldado, que los han apoyado y que, de cierta forma, han hecho justicia con ustedes. Por eso, en un día como hoy, realmente uno tiene mucho orgullo de poder decir estas palabras frente a toda esta gente y realmente reconocerlos. Y como decía Arturo Jauretche, ¿no? Cuando él hablaba de la oligarquía, decía, la oligarquía reconoce al gaucho haciéndole una estatua. Reconoce al gaucho haciendo una estatua, pero explota al gaucho vivo. Hoy es el momento en el cual tenemos que reconocer a los veteranos de guerra de Malvinas, que defendieron con patriotismo nuestra patria en estos momentos tan complejos donde de pronto nos encontramos con que importantes figuras políticas admiran a Thatcher, o nos encontramos con la posibilidad de un radar británico en Tierra del Fuego, o con el control del río Paraná por parte de fuerzas estadounidenses. Es increíble este momento histórico. Por eso ese espíritu de Malvinas que ustedes mantuvieron, que es el mismo que se vivió con San Martín, con Belgrano, con Rosas en la Vuelta Obligado, es el que tiene que existir. Y también brindar un homenaje al veterano vivo y a aquellos héroes que nos han dejado. Y que sepan que aquellos que han muerto por la patria no morirán jamás. Nada más y muchas gracias. Gracias, secretario.